Soc la Clara Cipera. Jo soc Rosa Cerarols. Soc la Vanessa Freixa. Soc la Mariana Canyades. Soc Pedro Murúa. Soc Daniel Barber Ferrer. Em dic Adelis Brugman. Jo em dic Alba Brasolí. Jo soc Jaume Buchard. Soc Mercè Cisneros. La Viral és un projecte cultural amb voluntat transformadora arrel d'una proposta de crear un espai de trobada i de posada en comú de diferents persones. Un eix molt important és la implicació amb els centres artístics, amb les residències. Concretament, per aquesta ocasió, s'han vinculat tres centres, que és el Centre d'Art i Natura a Ferrera, el Centre Quim Soler de Literatura i Vi al Molà, Priorat, i el convent de Cal Rosal al Berguedà. Em va semblar algú que en aquest moment on ens trobem d'emergència climàtica era molt necessari. El paper dels centres en la Viral ha sigut fonamental per geolocalitzar les problemàtiques, per fer-les aterrar, per d'alguna manera treballar com a estudis de cas. En aquest cas hem començat per un equip configurat per perfils artístics, perfils científics i també perfils provenents de la ciutadania o del tercer sector, que el que fa aquest equip és viatjar, itinerar. Sentir-nos part d'una cosa que estem constantment agredint sense donar-nos compte que el que estem posant en entredit és la nostra supervivència. Ara mateix és un experiment metodològic que estem portant a la pràctica i que està en construcció i revisió permanent. Treballem sobre paisatges en crisi, en contacte amb grups que fa temps que lluiten per entendre i superar aquesta crisi, i fem una traducció d'aquestes problemàtiques a l'art, al pensament, de forma que puguem acompanyar amb aquests grups. Bàsicament, arribem allà, escoltem el territori, la gent, les problemàtiques, el riu, i intentem generar una relatoria conjunta entre totes. I a partir d'ahir intentar retornar al territori llavors de futur i esperança. Un dels grans reptes de la Viral era arribar a un lloc que ens era nou. La primera cosa que fem és buscar quins problemes en el paisatge esdevenen relat. El paisatge viu una tragèdia, doncs el primer que busquem és entendre com es forma aquesta tragèdia. I a partir d'aquí la representem. Generant una mica com una narrativa o un imaginari, no? Que sento que hem anat com construint entre totes. Nous llenguatges que hem intentat crear des de la interdisciplinarietat també han donat lloc a diferents peces artístiques, molt plenes de contingut científic. No estem fent objectes de tesi doctoral o d'interpretació, estem construint vivències i sobretot vivències que perdurin, perquè els problemes perduren. Per exemple, al Priorat va sortir una necessitat molt gran de treballar amb el tema del paper, no? Ja que sempre es presentava aquest tema del paper mullat. Igual que portava jo la meva visió més tècnica, més científica de les inundacions del passat, doncs de sobte era capaç de llegir-ho des d'un altre punt de vista, no? Potser des de la música. Pretenent que sigui una cosa que es viralitzi, que impregni diferents estructures polítiques, educatives, però també dels mateixos sectors activistes i vinculats a la comunitat. Sí, com el punt potser més conflictiu o més de repte, va més potser en aquest sentit de dir uau i pues a veure ara com entomem això, no? Potser el més difícil és treballar aquells problemes on el grup està distant o no els ha treballat prou bé, de forma que per nosaltres se'ns tornen gairebé ininterpretables. I potser la segona cosa més difícil des de fora del grup i des de fora dels grups que estan treballant amb nosaltres, sembla difícil que s'entengui el que estem fent. Aquests reptes que són un dolor, no? Que són una espina, no? Que li dius que, bueno, a veure com també pots tu poder donar alguna cosa, no? Per poder una mica sanar. I al final és necessari trencar determinats patrons, maneres de pensar que ens porten a la incomoditat per arribar a plantejaments que realment capgirin les coses. De la Viral per això mateix m'emporta l'experiència i la calma de saber que això és possible. Podem enfrontar-nos a solucionar reptes, a treballar
a construir un món d'aquesta manera, entre totes. M'emporto un esquiador donant voltes a un pal de telefèric, caminant sobre neu artificial. M'emporto un animal que no se sap com és, un snark, és a dir, un siur que apareix al riu Siurana quan és trasbassat. M'emporto, sobretot, un riu que es teixeix a si mateix a través d'un taler que està dins de l'aigua. És això que m'emporto. M'emporto moltíssimes coses. M'emporto un coneixement del territori, del qual estic molt agraïda, moltíssimes persones que he conegut, moltes mirades. M'ha evolucionat moltíssim la meva percepció, tant d'una manera tècnica com respecte als conceptes, com a, fins i tot a com gestionar. No? M'ha fet reflexionar moltíssim sobre com ens movem al nostre medi. No? Que la Viral per a mi és un somni professional que m'agradaria que no acabar. I crec també que tot el que hem fet són llavors, són començaments, esborranys de projectes futurs i d'idees futures. Buenos días, somos La Viral, gracias por estar aquí en esta sala. Como veis, La Viral es un proceso vivo, está en proceso de hecho, porque acabamos de cerrar la última residencia de este año y todavía estamos digiriendo lo que ha pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido e intentando extraer algunas primeras conclusiones. La Viral quiere ser una metodología de trabajo para aproximarnos a los territorios y a sus problemáticas este año en concreto derivadas de la crisis del agua. Y hemos estado trabajando de forma multidisciplinar en contacto con las entidades de estos territorios para entenderlos mejor, aportar nuestro conocimiento y generar otro conocimiento que pueda apuntar de alguna forma a posibles soluciones o posibles miradas complementarias. Esto ha sucedido en Cataluña, en tres territorios exactamente, en el Pirineo, en la Cataluña Central y en el Priorat, en la Cataluña Sud. Hemos empezado este año y estamos cerrando esta primera fase, este primer piloto que tenemos ganas de que pueda continuar y que pueda seguir a partir de ahora. Hoy intentaremos explicaros un poco algunas de las cosas que han pasado durante estos meses. Estimada nena de l'esquí, veus l'estrella, aquella galàxia llunyana? Aquesta nit tranquil·la, a dalt dels núvols, envoltada de la teva colla d'amigues, t'has fet a un costat i t'has parat a pensar. Et donem les gràcies per l'oferiment d'aquesta escolta. Esperem que no deixis mai de banda aquesta curiositat, que mai no deixis fer-te preguntes pel canvi climàtic, pel bucle de la neu, per la innovació, perquè quin és el preu de pagar per tots aquests malbarataments, per la cobdícia i l'egoisme d'aquest sistema que hereteu. Confiem que siguis motor de canvi, que potser demà puguis compartir el caliu d'una foguera, una foguera a aquestes preguntes, que puguis trobar l'acompanyament per mantenir la fermesa cap a la construcció d'un relat i un món millor. Desitgem que la teva experiència segueixi plena de somriures i abraçades i que aquestes siguin per construir el teu nou bagatge. Esto que os he leído es una pequeña muestra del trabajo que se realizó en el Pirineo durante la residencia. En este caso es un poco particular porque de la manera que estamos trabajando, que intentamos trabajar, cada territorio tiene una demanda respecto al convoy, que es este equipo de artistas y científicos que llegan en el lugar. En el caso del Pirineo no había una demanda en concreta y, por tanto, se hizo una exploración más general de la situación, incluso alrededor de una problemática que tampoco era identificada por parte de la población. El resultado del trabajo del convoy lo que quería reflejar era un retorno hacia estas personas que conocieron a estos proyectos desde el agradecimiento.
pero en un par de ocasiones, en este caso, y este es uno de ellos, un ejemplo, en el caso de la niña, era dirigirnos a un sistema, en este caso a unas empresas, que tienen una acción determinada en un entorno y el objetivo era generar y desprender conciencia, en este caso, a las empresas que se les hacía llegar estas cartas. Y lo siento porque Vanessa leyó mi letra y no es muy leíble a veces. Y en esta primera residencia en Farrera, en el Pirineo, nos centramos en hacer una aproximación hacia algunas de estas problemáticas que giran hacia muchos lugares, pero, por ejemplo, la gestión comunal, el mantenimiento de las infraestructuras del agua por parte de las vecinas y los conflictos que se derivan con la regulación de la administración al intentar tomar el dominio de estos sistemas. Los problemas por la falta de la depuración de las aguas y, sobre todo, el uso del agua vinculado a las actividades económicas que acaban siendo el motor de la comarca, las actividades de la nieve, del ocio en el río y generar energía eléctrica. De esta forma, a través de las visitas y las exploraciones que hicimos en el territorio, nos introdujimos a la incomprensión del funcionamiento del mercado eléctrico actual y las implicaciones en el uso del agua, desde las cabeceras de los ríos y la construcción de grandes sistemas de tuberías para domesticar y dejar morir el río, para explotarlo y tener beneficios económicos. Así que visitamos la central hidroeléctrica de Tabascán, aún en funcionamiento, construida con el esfuerzo y la muerte de muchas trabajadoras migradas en los años 50. Vimos cómo el agua fue transportada y conducida a la fuerza. Y así también conocimos cómo se genera la nieve artificial y cómo el uso que se le deriva del agua supera los límites que deberían aplicarse para revertir la emergencia climática. Y ya para acabar, los factores humanos vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras y de estas empresas de ocio sumidas a la precariedad laboral por el sector de las actividades turísticas de temporada. Gracias, Alba. Con este viaje de la Viral hemos conocido también la plataforma para el río Siurana, que entre muchas otras historias nos ha explicado la historia del topograpo. Los alcaldes de Gratallops, Torroja de Priorat, Pobleda y Porrera un día, apoderados por una borrachera, firman un papel en que acuerdan abastecer sus pueblos mediante un sistema de distribución del agua del pantano del río Siurana. Sus firmas invalidan unas condiciones vinculadas a la concesión de explotación del pantano que obligaban a los regantes a liberar 200 litros segundo para que estos pueblos tuvieran un río y una fuente de abastecimiento. Todos estos papeles de estas historias son nulos de derecho. La concesión se ha otorgado en tiempos de Franco, no está ni siquiera registrada correctamente y no cumple con las condiciones de la legislación actual que se consideran imprescindibles. Además, el pantano está vacío, el topograpo es papel mojado. El discurso sobre cómo abastecer los diferentes usos del agua al Priorat, como en la mayor parte de lugares del país, se basa en la gestión de las aguas reguladas superficiales. Toda la racionalidad de las propuestas hechas fins ahora se basan en tubos que van para arriba para abajo. Genera un problema gravísimo de gobernanza porque solamente hablan las personas que tienen acceso al tubo. Y silencia a muchísimas voces que no están representadas en las concesiones. Este modelo concentra demasiado poder en pocas manos, el poder del tubo. Esa concentración de poder en una gestión tan específica, cerrada, jerarquizada, perpetúa un modelo donde se quiere hacer ver que solamente hay una manera concreta de hacer servir el agua. Esta visión se basa en la gestión de tubos y embalses que desestructura el territorio, la endeuda, crea expectativas desmedidas y perpetúa un modelo agrícola industrial con un ideal de crecimiento que provoca una sed infinita. La visión de los tubos provoca la invisibilización de la sequía en sí mismo y el desconocimiento del problema sistémico del cambio climático. Dona
da por descontado que el tubo siempre tendrá agua. Y es absurdo de cara a las previsiones que ya indican que los tubos muy frecuentemente serán vacíos. El efecto final es una visión restringida al agua superficial regulada, como os decía, y provoca que no se vea el agua que realmente hay en el territorio. Eclipsa todas las otras formas de agua que también hay ahí, la humedad del aire, la escorrentía pluvial, el agua verde, el acuífero. Frente a esta constelación de fuerzas implantadas al territorio basadas en agua de papel y derechos de uso del agua que solo están en el papel, nosotros queremos ir descubriendo dónde está el agua verdadera, la que realmente existe. Por ejemplo, en el Priorat no existe un estudio exhaustivo sobre la hidrología, una caracterización de los acuíferos y sus dinámicas, ¿no? Cómo se recargan, cómo se mueven, qué presiones están sometidas. Las fuentes subterráneas podrían tranquilamente sustituir el topografo y se podría crear una comunidad de usuarios de la masa de agua subterránea acuífero del Priorat. Esta asociación podría ser un espacio de gobernanza donde se puede gestionar el agua verdadera. Para reducir realmente la vulnerabilidad del territorio a las sequías y asignar aquellos recursos que hemos entre todo identificado como disponibles entre los diferentes usuarios y, sobre todo, crear un espacio donde hablar. Un espacio deliberativo que no significa sustituir órganos existentes, sino espacios para alimentarlos. Una asociación de usuarios podría determinar una estrategia también a medio o largo plazo y inducir transformaciones que necesitan tiempo para cambiar la huella de cada usuaria y codiseñar formas de gestión de las emergencias. Podríamos decidir de reservar un agua para tiempos de sequía en vez de esperar la llegada de tubos del Ebre que estarán vacíos. El agua es territorio y cualquier cosa hagamos en él tiene a ver con este flujo de funciones y valores vinculados al agua. Un espacio para hablar nos podría permitir de hacer estrategias muy concretas y diversificadas y dirigirnos hacia una visión conjunta de la cuenca. Se trata de un antídoto contra la actitud de no hay alternativa, soluciones definitivas basadas en el hormigón y patriarcales que nunca responden a las reales necesidades de las diversas formas de vida de un territorio. Para nosotros la única solución definitiva es la restauración integral de la dinámica natural del sistema hidrológico. Proponemos que la custodia del río sea asumida por un grupo de mujeres, evocando el papel de los lavaderos y asumiendo una mirada antipatriarcal en frente a la preeminencia de tubos gestionados por hombres. Entonces, en nuestro tiempo que estuvimos en el Priorat, estábamos en el pueblo del Molá, donde hay un antiguo lavadero, en el cual fuimos, nos acercamos y quisimos hacer una acción a modo de ritual, un poco para volcar la idea que también tenían estos papeles, que son papel mullat, estos papeles mojados, como es el topografo. Entonces, lo llevamos al topografo, al lavadero, hicimos el acto de lavarlo, o sea, lo lavamos, como tal cual nos dice la propia materia, el papel se deshace y tiene la posibilidad de volver a convertirse. Y es así entonces que juntamos también la tierra fértil del Priorat, junto con el papel mojado, el papel ya deshecho, ¿no? Para dar una nueva oportunidad, bueno, una nueva mirada, ¿no? Dar una nueva vida, una nueva perspectiva también a lo que es esta gestión del agua, ¿no? Es decir, una gestión desde la tierra, ¿no? No una gestión que esté bordada en tinta, ¿no? Sino que esté hecha de tierra, hecha de las personas que están allá con los ríos.
y es, así es como este ritual acaba en un papel convertido en tierra. Esa es la acción ritual en el priorat. Por último, en la tercera residencia estuvimos en Cumbén. Esto sería en la cuenca del río Llobregat, que es uno de los ríos, la cuenca interna de Cataluña y uno de los ríos donde más problemáticas tenemos, desde sus fuentes hasta el delta. En esa ocasión lo que hicimos frente a la emergencia climática, frente a las problemáticas que tenemos delante, fue en cambiar la escala de análisis y poner todo el río, ¿no?, bajo el trabajo del convoy. Lo hicimos seccionando el río y colaborando con una agrupación de entidades que es la Taula del Llobregat, la Mesa del Llobregat, donde confluyen diferentes entidades que trabajan para intentar, ¿no?, evidenciar, apuntar, solucionar, compartir, ¿no?, algunos de los problemas más significativos de esta cuenca. Así que, Daniel, si tú quieres comentar un poquito. Tengo el micrófono. Tengo el micro. La cuenca del Llobregat, que estuvimos siguiendo, está formada por tres ríos. El primero da el nombre, Llobregat. Llobregat es gato triste en castellano. Es la cuenca del gato triste, Llobra, que es triste, y gat es gato. Luego viene un segundo río que se llama Cardedeu. Los filólogos están discutiendo si quiere decir follar como un dios o follarse a Dios. Cardedeu. Y luego viene un tercer río que se llama La Chica, La Noia. Entonces es la cuenca del gato triste donde alguien folla como un dios o se folla a Dios con una chica. Bueno, arriba con el primer grupo ya tuvimos un problema y es que en los primeros 20 metros el río ya pasa por un tubo. Nunca abandona el tubo. Los tubos producen electricidad, son extracciones de agua, etc. Y el agua no baja por el río. Cuando llega a follar como un dios, pues nos encontramos una montaña de sal de 70 millones de toneladas de sal. Esto es la montaña más alta de la comarca, más alto que Montjuïc, como el Tibidabo. Hay una, es un residuo, es sal de cocina que contamina el río. Esta sal la explota una empresa ICL de capital israelí, participada por el Estado, y es utilizada, entre otras cosas, para hacer bombas de fósforo blanco. Y además puedes entrar en la web de la empresa y financiar a un soldado israelí. La primera brigada que entró en Gaza pues, fue la brigada ICL, o una de las primeras. El desastre este es tan grande que las truchas del Llobregat aguantan 7 veces más sal que cualquier trucha del mundo y se especula que dentro de 100.000 años podrán salir al mar. Estamos creando una especie nueva. Y luego viene la noia. La chica esta, bueno, no iba muy limpia. La noia estaba, llevaba todos los residuos de las empresas de papel de la noia, de Igualada, y de las empresas de curtidos, y era un río que bajaba de muchos colores. Estaba tan contaminado que pues, tenían que ponerlo por un canal para que no llegase al río Llobregat, porque si no, no podíamos beber esta agua y se utilizaba para regar. El canal es un homenaje a los Borbones, no sé si por la contaminación, el canal de la Infanta Borbónica. El canal de la Infanta. Todavía existe. El Llobregat sigue para abajo y al final llega al delta. En el delta tuvimos un problema y es que venían barcos tan grandes cargados de containers que no podían entrar en el puerto, con lo cual tuvimos que hacer un puerto abierto y desviar el río pues, 3 kilómetros, es decir, está desviado. Sobre cada uno de estos sitios hemos trabajado, son problemas enormes que llevan generaciones con el grupo que está luchando entre ellos. Entonces, repasamos, ¿no? Arriba tubos, en medio sal, más abajo es lo más divertido, hay 30, un momento, que tienen que salir los dedos, hay 30 proyectos de urbanizaciones. Entonces, todo el río abajo parece como con dedos que salen. Áreas residenciales estratégicas como 100.000 personas que quieren entrar aquí dentro. Bueno, otra vez el río arrugado, otra vez, el río desviado, el río contaminado, el río salinizado, Llobregat, Sacabat, gato triste, se acabó.
Ah, perdón. Lo provechoso. Es un río muy cansado. Ya desde el inicio de la industrialización en España y en Cataluña, pero fueron pioneros en esto, se basaba en hacer trabajar el Llobregat. Ya se le llamaba río cansado. Redujo 100 metros el delta solo por las represas que se utilizaban para producir energía y para mover los telares. Entonces nosotros hemos decidido que esta vez sea el río que construya su propia tela. Y vamos a poner un telar, ¿no?, como si fuese una caña, pero va a ser un telar de verdad, con los hilos flotando en el río, de forma que el río teja, sea un río tejedor, y teja su propio momento. Por otro lado, estos mismos hilos tienen que estar tensos, entonces hay unas piedras que se llaman piedras del hambre en el centro de Europa, sobre todo, y es que cuando el agua está muy baja y se ven estas piedras, pues te vas a morir de hambre, porque hay una sequía terrible, por eso se llaman así. Y nosotros nos hemos inventado los botijos de la sed. Es decir, vamos a poner un botijo cuando el río esté bajo, lo vamos a dejar allí, el botijo después se romperá, va a ser un refugio fabuloso para los invertebrados y va a marcar el punto de sequía. Es decir, el río va a tejer, ¿no?, entre la sequía y las inundaciones. Y este tejer que hace el río lo vamos a hacer con los grupos que están luchando en cada uno de estos puntos y lo vamos a utilizar para marcar las zonas de máxima inundación. Se llamará el río tejedor. A lo mejor el gato resucita. Bueno, pues ya lo veis, nos hemos lateralizado, nos hemos dado cuenta que resulta que no hay un agua, que hay muchas. Y resulta que las aguas tienen diferentes colores y hacen diferentes caminos y hablan de maneras diferentes según por los territorios que pasan. Al principio habéis oído varios sonidos que correspondían a la cuenca de este río nuestro tan trabajador, el Llobregat. Al principio habéis oído las fuentes del Llobregat, el nacimiento, cerca de Castellar de Nuc. Seguidamente venía también la montaña de Sal, como os ha explicado Dani. También había sonidos correspondientes a Martorell. Y por último habíais oído el delta silenciado al lado de Zona Franca del puerto. Así que, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Las aguas hablan diferentes lenguajes, tienen sus valores, sus colores y también tocan diferentes ritmos. Desgraciadamente, estos ritmos demasiado frecuentemente corresponden a las actividades antrópicas, ¿no? Esos ritmos están canalizados por las actividades antrópicas, como os hemos ido explicando, y no corresponden a los cursos de un río natural. ¿Y qué pasa con los sedimentos? Pues pasa lo mismo, ¿no? Porque estos sedimentos están viajando con las aguas y pues siguen también estos ritmos, naturales o artificiales, que pueden ser repetitivos o más diversos, o más lentos o más rápidos, ¿no? Entonces, vengo yo aquí con mis dedales, pasamos del telar a los dedales, ahora los usaré yo para hacer otra cosa, dejamos al río tranquilo de tejer, también dejamos al río tranquilo de lavar, vengo aquí también con una tabla de lavar, y os voy a hacer una pequeñina interpretación, ¿vale?, así muy breve, de cuatro ritmos diferentes. El primero tiene que ver con el nacimiento del Llobregat, pero justo antes de pasar por el tubo, ¿vale? Allí donde el río tiene unos ritmos, sería un ritmo vivace, ¿no? Sería un ritmo muy potente, muy enérgico, pero armónico, variado. Variado como también lo son los sedimentos que se mueven, ¿no? Que en algunos puntos pues, pueden crear algunos lugares con el nicho ecológico apropiado para que algunas especies puedan poner sus huevos. Entonces, este ritmo equilibrado, armónico del inicio, pues podría ser algo así, ¿no? Algo variado, ¿no? Bien. Siguiente ritmo. Me voy a otro extremo. Me voy a las piedras del hambre que os comentaba Dani. Estas piedras son muy conocidas en Centro Europa por el régimen hidrológico que tienen en aquellas tierras. Pues tienen estos pedazos de ríos que realmente cuando bajan y se secan y ves esas piedras dices, ¡corre! ¿Por qué? Porque vienen tiempos de hambre y de sed.
Claro, aquí en la vertiente mediterránea de la península, pues son otras las condiciones climáticas, tenemos una marcada torrencialidad y entonces nuestras piedras del hambre serían más bien aquellas que ya hemos visto. Hemos visto en los fondos de los embalses, por ejemplo, en el Priorat hemos estado paseando por el fondo del pantano de Margalef. Estas piedras, a menudo en Europa, tienen marcas de hace décadas, 1900 no sé qué, pero también de hace siglos, y están marcadas. Alguien las marcó para que avisara a los compadres que veníamos después, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el ritmo de estas piedras? Bueno, pues dependerá del territorio, ¿no? Pero sería un ritmo más lento, ¿no? Sería, pues, por ejemplo, un larguísimo, muy, muy lento, ¿no? ¿Vale? ¿Os imagináis? A lo largo de cientos de años, de miles de años, esas piedras que aparecen, a veces más recurrente, tenemos la sequía del 2008, tenemos la actual. Bueno, nos vamos a otro ritmo. Ahora nos vamos a ir a un prestísimo, a toda leche. Dicen que cuando viene una avenida de un río, cuando va a venir una inundación, previamente se oyen los cantos rodados del lecho del río repiquetear entre ellos. ¿Vale? ¿Vale? Empiezan a correr, si los oís también. Y a tomar por saco todas aquellas construcciones que estén en zonas inundables. Y a ver, el tercer ritmo que nos gustaría enseñaros, este es más sencillo. Este serían las aguas que no tienen sonido, ríos que están en sequía, deltas que han sido borrados, ríos expoliados como el Siurana. Eso, silencio, aguas silenciadas. Y pensamos que aguas silenciadas son también pues los ríos salvajes. Bueno, pues están silenciados, ¿no? Los ríos salvajes están en peligro de extinción en esta situación en la que nos encontramos de crisis ecosocial. Así que para homenajear a estos ríos que tanto nos han dado la vida, ¿no? Y os invitamos a hacer un acto ahora, de ahí lo de las piedras que os decíamos de coger a la entrada, ¿vale? Que cada uno con su voz, como, ¿no? Cada agua tiene su voz, pues vosotros también. Así que si os parece, podemos hacer una inundación, ¿sí? Pues cada uno con su ritmo, como queráis. ¡A dejarse llevar! Veos que, pues ya hemos hecho un ritual. Bueno, ya veis que la viral es mucho conocimiento y conocimiento expresado de muchas maneras, ¿no? Durante estos meses hemos aprendido o constatado que el río no es una línea, que el agua no es azul y que el río puede ser o es un tubo, ¿no? Y hemos contrastado con cada una de las personas con las que nos hemos cruzado
qué era el significado del acuífero, ¿no? Y sabíamos, pero también hemos constatado que este desconocimiento sobre nuestros entornos naturales, ¿no?, nos paraliza, ¿no?, y no estamos para seguir paralizadas, ¿no? Entonces la Viral también tiene esta misión de contribuir a activarnos, a difundir este conocimiento para que sea motor de activación. Y quiere ser escuela para poder sistematizar y estandarizar todo esto que intentamos generar en este proceso para que también se pueda transferir y replicar en otros escenarios, en otros contextos, ¿no?, y pueda contribuir a este cambio de mirada y de paradigma. En este proceso han participado muy activamente también los tres centros que nos han acogido en cada uno de los territorios por los que hemos pasado y hoy tenemos a personas representantes de estos espacios. Voy a pasar la palabra a Oriol, representante de algunas barra muchas de las entidades del Priorat, al Centre Quim Soler, a la Plataforma en Defensa del Riu Siurana y él nos va a explicar un poco cuál ha sido su experiencia como territorio de acogida. Gracias, muchas gracias. Bueno, para el Priorat, sí, siendo objetivos, la Viral ha significado en primer lugar la posibilidad de explicar sobre el terreno y en directo un conflicto que teníamos con el río que se trasvasa el 90% del agua. Paralelamente, este solo hecho ya nos ha obligado a sistematizar y a organizar muchísima información que hemos ido elaborando a lo largo de 10 años de lucha para hacerla fácil e inteligible. Ya es un primer proceso muy importante. Hemos ido acumulando conocimientos y hechos que hemos tenido que pasar por un sadas, no sé cómo os digo, y sacar lo fundamental. Lo segundo nos ha permitido vivir en directo un proceso de creación de contenidos y de creación y de forma de trabajar entre científicos y artistas muy, muy distinto al que nosotros trabajábamos y que ha sido muy enriquecedor por sí mismo. Pero esto sería solo un hecho objetivo, lo que hemos visto. Lo que ha sucedido con la Viral ha sido algo mucho más intenso y mucho más profundo. A nosotros se nos pedía una demanda, la demanda que la hacíamos desde nuestros parámetros. Y nuestros parámetros eran, queríamos más argumentos, enriquecer nuestro relato para defender nuestros derechos. Y lo que queríamos también era estrategias innovadoras para sumar a las estrategias que habíamos usado para poder conseguir nuestros objetivos. Lo que hemos obtenido con la Viral ha ido muchísimo más allá. Lo que hemos obtenido con la Viral es una mirada distinta al proceso o al problema que estábamos viviendo. De una mirada que hacíamos nosotros solo meramente reivindicativa de defensa de derechos y de sensibilización del territorio para defender los derechos, nos han ofrecido una mirada mucho más amplia, lo habéis visto, una mirada de los recursos o del recurso como un todo, de un recurso global. Nos han ofrecido hechos unas cuantas perlas tremendas, digamos, él lo explicaba a Melis. ¿Agua de papel o agua de verdad? El conflicto del Priorat es un conflicto de derechos. Son unos derechos que con estos 3 años de sequera no se pueden cumplir. Es un agua de papel. Ni los destinatarios de estos derechos que nosotros reclamamos no han podido hacer uso del agua porque es un agua establecida en papeles pero que no se puede traducir en agua. Y nos decían del agua de papel al agua de verdad. Y el agua de verdad para nosotros es el agua superficial, el agua del río. Y ellos hablan del agua global, de los acuíferos, del agua, de las corredorías, de todo el agua. Y es un primer concepto que cambia mucho. Otro concepto que nos ha impactado y ha cambiado nuestro relato ha sido el poder del tubo y a la vez la servitud del tubo. Parece que todas las soluciones a la falta de agua se solucionan traspasando agua de un sitio a otro o usando agua del tubo. Y este tubo es poder, porque este tubo tiene propietario y tiene quien lo usa. Y nos ofrecen una solución liberadora. Vamos a analizar nuestros recursos, vamos a analizar qué recursos podemos disponer sin cambiar o sin perjudicar, digamos, el ciclo normal del agua, y vamos a ser autosuficientes con estos recursos. Vamos a asignarlos de manera adecuada
para ser autosuficientes y liberarnos. Esto que parece solo filosofía tiene una traducción práctica muy importante, es decir, de solo ver muy de cerca lo que es un conflicto a coger una mirada mucho más amplia. Y todavía nos añaden un tercer factor que nos ha impactado y es cuando nosotros trabajamos, lo que hacemos es o hacemos proselitismo, vale, o hacemos proselitismo o, digamos, o reclamamos a las administraciones o reclamamos derechos. Y ellos nos dicen, es que hay que ir un poco más allá, porque cuando reclamamos derechos estamos reclamando derechos de agua concretos a personas concretas que tienen el poder. Lo que tenemos que hacer es reclamar una gestión del agua de todos los usuarios, no del que tiene el derecho ni solo del que tiene el tubo. Es una imagen potente, es decir, vamos, hacemos un paso más allá. En el Priorato en este momento además se da la circunstancia de que para paliar la sequía, que es un problema puramente coyuntural, el agua, si tuviera toda el agua que debe tener sin trasvases, tendría agua más que suficiente, se proponen unos proyectos de traer agua del Ebro y trasvasar agua a otros sitios para solucionar este problema que es puramente coyuntural. Pero esta solución coyuntural no va a la raíz del problema y nos hace más dependientes. Por último, quería decir que ya hemos incorporado en nuestro relato estos conceptos y precisamente el otro día en un debate en el Port de Tarragona con los destinatarios del agua, la comunidad de regantes, pudimos usar el argumento, y además fue potentísimo, que ellos estaban reclamando unos derechos que llevaban 2 años, defendiendo unos derechos, que llevaban 2 años sin poder usar porque el pantano estaba vacío, y nosotros estábamos reclamando unos derechos de un tubo que tenía que solucionarnos el agua de riego y de boca que hace 2 años que no tiene agua. El ridículo de la situación fue tremenda. Y por último, también quiero decir y agradecer a la Viral que en el Priorat se organizaba una tabla del agua. Esta tabla del agua normalmente, ya lo veréis en todos los sitios, cuando no hay agua se hacen tablas del agua. Pues las entidades que hemos participado con la Viral hemos conseguido introducir unas jornadas previas para abrir esta mirada. Digamos, hicimos una primera reunión en que cada uno, cada comunidad de regantes defendía su parcelita, cada alcalde defendía su pozo o su agua. Y lo que nosotros hemos intentado introducir es unas jornadas un poco técnicas, un poco para mostrar ejemplos de otros sitios y también para darnos cuenta de que es un problema que nos concierne a todos y que en el cual debemos participar todos. Y nada más. Ya veis que desde el Priorat, larga vida la Viral. Muchas gracias. También tenemos a Albert del Centre d'Art i Natura de Farrera, primer sitio donde pasó la Viral. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, desde el Centre d'Art i Natura de Farrera estamos muy acostumbrados a trabajar con las dos vertientes que se están trabajando en la Viral, que es desde la parte más artística o de creación y desde la parte más científica. Es un centro que nació hace ya unos 30 años y que siempre ha tenido esa visión de la forma de gestión tanto del arte desde la ciencia como de la ciencia desde el arte, ¿no? La Viral es un proyecto que pensamos en la Cataluña Nord hará unos un año, sí, aproximadamente, un poco menos. Y la verdad es que era un proyecto, digamos, experimental. Creo que lo habéis visto, que es experimental, pero sí que el hecho de ahora, lo que explicaba Oriol, ¿no? Todos estos resultados tangibles, ¿no? Que luego se pueden traducir en cuestiones que se derivan a lo político, por ejemplo, es lo que nos demuestra que esa idea, ese dejarnos experimentar o hacer volar un poco la imaginación, al final sí funciona, ¿no? Y se traduce en resultados concretos. En nuestro caso, en el Pirineu catalán, es verdad que la sequía nunca se ha entendido como uno de sus principales problemas, como si lo es en el Priorat o en otras partes de Cataluña o de España, porque claro, al final nosotros estamos donde brotan los ríos, donde cae la nieve, ¿no? Entonces, y nuestra residencia era la primera, entonces
éramos la primera experimentación dentro de esta experimentación total que era la primera edición de la Viral. En nuestro caso, las problemáticas las fuimos descubriendo mientras estaba el convoy en Farrera, de diferentes formas, pero sobre todo creo que es muy reveladora la anécdota que nos pasó, porque yo creo que fuimos entendiendo que nuestro problema quizá no lo tenemos ahora mismo, pero es un problema que está por llegar muy pronto y que vamos viendo destellos de este problema, y a este problema se le suman muchísimas otras vertientes, como por ejemplo, y me explico, las personas jóvenes que suben al Pirineo a vivir, muchísimas de ellas con trabajos temporales que se dedican al turismo. Turismo de río, como pueden ser las actividades del rafting, kayak, hidrospeed, etc. O turismo de invierno, como pueden ser las actividades que se derivan de la nieve. ¿Qué pasa cuando no hay nieve? Cuando la sociedad catalana, o aragonesa en este caso también, que sube al Pirineo catalán, ¿qué pasa cuando saben que no hay nieve, por lo tanto buscan alternativas a las pistas de esquí? Estas personas que cada invierno vienen a Sort, o en este caso al Pallars Sobirá, a vivir y a trabajar, cada vez tienen menos recursos, por lo tanto cada vez suben menos, por lo tanto la despoblación se exagera más y más. Hubo una anécdota hablando con el director de la estación de Portainé, que a mí se me hizo relevante, y aunque ya lo sabía, el hecho de verlo en sus ojos creo que estuvo bien. Al final, cuando estábamos hablando con el convoy y él, ya se le notaba nervioso, porque creo que el conocimiento a los poderes fácticos siempre lo pone nervioso. Pero había un poco más de nerviosismo y yo creo que era por el arte que había detrás, porque el arte también es comunicación y el arte es lo que hace que le llegue todo este conocimiento a la gente, ¿no? Y como nosotros filmábamos las entrevistas, había también ahí un poco de, pero esto lo vais a filmar, ¿qué vais a hacer con esto? Tal, y ahí nos demostraba que había algo que les preocupaba, ¿no? Y al final me acuerdo muy bien que llegamos a una, o sea, llegamos a una conclusión con este señor, que él dijo, bueno, yo no sé cuál es la alternativa a esto que estamos haciendo. ¿Esto es finito? Sí, lo sé, o creo que con lo que estamos hablando lo entiendo. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Tenéis una alternativa? Porque yo no la tengo. Por lo tanto, vamos a seguir tirando en esta dirección. Esa reflexión, yo creo que es el poder que tenía la Viral de al menos poner claramente sobre la mesa que no hay alternativa o que esta alternativa es finita, ¿no? Entonces, creo que la Viral en el Pallars ha hecho un trabajo de explicarnos que todo esto va a venir en algún momento, que en algún momento vamos a poder encontrarnos como se encuentra en otras zonas de España y que es importante que más vale prevenir que curar, que es una cosa que sabemos naturalmente, y que desde toda esta parte creativa y artística se puede llegar a unos conocimientos que se pueden comunicar a las personas para que nos quede claro a todos y a todas que esto es finito y que esto se acaba. Así que larga vida a la Viral, naturalmente. Gracias. Pues hasta aquí nuestra explicación. Nos gustaría que el micro pasara al otro lado y si tenéis preguntas, intervenciones, aquí estamos para responder. Yo os sigo en Instagram desde que os descubrí. Me quito el sombrero. ¡Guau! ¡Felicidades! Y me gustaría saber más de cómo nacéis y cómo os propagáis. Gracias.
Bueno, en realidad el proyecto nace de inquietudes compartidas, de gente que en realidad ya estamos en la misma sintonía, de espacios, de residencias, de ubicaciones que en realidad se preocupan de los lugares en los cuales están y también con una sensibilidad frente a la emergencia climática, ¿no? Y esto fue un poco esas ganas de que trabajar conjuntamente para generar algo nuevo que nos relacionara, que nos diera ese tipo de respuestas, este enfoque, esta transdisciplinariedad, donde teníamos muy claro que el arte siempre es punta de lanza, pero que debe, ¿no?, conversar o generar un lenguaje juntamente con la ciencia. Es verdad, al mismo tiempo, que es el tercer año que hay problemas con agua en gran parte de Cataluña, pero también de España, y que queríamos abordar esta realidad. No solo en el tema de la sequía, sino en general entender la gestión del agua. Por ahí enfatizamos el tema del tubo, porque esto es importante de entender que los imaginarios que nos cuentan de ese hilo, de ese color, de esa realidad, no es así, ¿no? Entonces, esto fue el punto de arranque donde pusimos pues, esa gente a través, ¿no?, de gestión cultural, esos espacios, esa propuesta de intentar hacer ese plan piloto. Para nosotros era muy importante poder trabajar conjuntamente científicos y artistas con la voluntad de realmente prestar atención a estas problemáticas que están muy geolocalizadas, pero que en general el modelo, o sea, para la transformación total tenemos que entender cómo gestionamos, qué es ese recurso que nos da vida, ¿no?, y que nos lo estamos cargando por activa y por pasiva. Entonces, generar ese conocimiento en esas tres residencias es el plan piloto para que esto luego pueda seguir. Nos entendimos muchísimo, hicimos una primera reunión después de una jornada sobre cultura participativa y donde queríamos aprender, ¿no?, de cómo podemos modificar, transformar nuestras realidades en los entornos. Nos reunimos, o sea, nos agendamos una reunión fuera de nuestros espacios, esto, pues en la Cataluña Nord, y ahí redactamos el proyecto. Y hoy es el día que realmente estamos súper agradecidos al Ministerio que nos haya dejado presentar. Es nuestra primera presentación de resultados o de explicar un poco el proyecto. Y la verdad es que ha sido un proyecto muy intenso, bastante intenso, y que queremos continuar. ¿Por qué radical? ¿Quién quiere responder? ¿Qué has dicho? ¿Radical o radical? O el nombre. Ah, vale. ¿Por qué radical? Bueno, primero porque rima estupendamente con la viral y entonces ya entramos, ¿no?, como en esto está bien, ¿no? Pero porque lo encontrábamos como muy necesario, ¿no? Es una palabra que hay que como que recuperar, ¿no?, y darle, bueno, el lugar que le corresponde, quizás, ¿no?, y porque sentíamos también la urgencia y quizá podían ir de la mano, ¿no?, podía abrir camino esta palabra, porque la verdad es que eso, ¿no?, hay poquito tiempo y entonces el hecho de ponerlos un poco más radicales quizás acelerábamos, ¿no? Bueno, no sé. Sí, pues. Igual desde el punto de vista, ¿no?, de cómo voy, para mí esta radicalidad ha sido permeado en la metodología, en buscar la raíz de los problemas, ¿eh? O sea, todo este maquillaje que hemos simbolizado de muchas maneras, que sea papel mojado, tubos, etcétera, ignoran, invisibilizan el agua de verdad y las problemáticas de verdad y su complejidad, porque
¿no? No solo es agua, hemos tocado, hemos fluido a través del agua en muchísimas dimensiones. La radicalidad está en romper dogmas, lemas ideologías proyectadas sobre las políticas de gestión del agua que están caducas, no lo siguiente, y que frente a la necesidad imperante de cambiar las cosas, para mí radicalidad quería decir transformación de la raíz del problema. Bien, los problemas son enormes, los problemas atraviesan generaciones, los problemas se camuflan, nos piden que los veamos solo poco a poco, con una ventanita muy pequeña a la que llaman medio ambiente para no solucionar nada, porque son mucho más grandes que esta ventanita. Entonces, la radicalidad consiste en darle la vuelta a todo esto, a todo este pastel de capas que nos ponen encima para no resolver estos problemas. Hacer así. Bueno, yo lo que quería más que como una visión más es que todo esto es un proceso de muchos meses, de pocos días, de hecho, pero por eso invitaba a Dani, porque esto ha sido una discusión constante, ¿no? Porque habitualmente cuando se ponían las propuestas sobre la mesa, sobre el diagnóstico, vamos a estar más o menos claro. Pero ¿qué propuestas ponemos sobre de la mesa, ¿no? Y el Dani nos estiraba muchas veces las orejas porque no éramos suficientes radicales en la hora de plantear cómo podíamos atacar esa situación, ¿no? ¿Qué plantear? Que cuando estamos diciendo ha sido muy intenso, es que ha sido muy intenso para todos, porque sí, porque esto ha significado ya no solo capgirar, poner de patas para arriba la situación, sino tú como persona, ¿no? Cómo te acercas a aquella situación, qué visión tienes y qué manera de actuar tienes, que a lo mejor te parece que es muy radical en la vida y lo es muy poco, porque está totalmente dentro del sistema. Y estas discusiones son las que hemos tenido que ir sosteniendo durante todo este tiempo y ver qué podíamos sacar de todo ello. Por eso siempre lo que explica Clara, ¿no? Es un método de trabajo constante que está en experimentación y que vamos intentando coger aquello que realmente vemos que vale y sirve y probar, y ir caminando, ¿no? Es paso a paso, paso a paso, o sea. ¿Alguna otra pregunta? Toma, toma. ¿Qué os imagináis, no? Más allá de estos primeros meses. ¿Qué os imagináis? Bueno, es un poco el que imaginan después de estos seis meses tan intensos de trabajo en el que el propio trabajo era un experimentar y un transitar en este coexistir, cohabitar, ¿no? Y casi coplantear. Entonces, ¿qué se imagina la Viral a partir de aquí? Sí, realmente nos gustaría ser radicales a nivel de subvenciones, pero no podemos, necesitamos para seguir en este sentido. Luego, por parte del equipo de La Viral ahora y también con el convoy, estamos desarrollando la posibilidad de que haya una continuación y, como explicó Dani, hemos empezado a pensar una primera obra más sólida, co-creada por La Viral, que es este telar, aquest taler, que va a tejer el mismo río, que va a ser el río tejedor. Y para esto tenemos todo ya pensado, empezando ya localizado y escrito, y estamos ahora a la espera de resolución y echándonos mucho de menos, porque claro, tres semanas juntas y de pronto nos separamos y ahora estamos en este momento con esta semilla y estas ganas de seguir. Sí, lo que también sería importante añadir aquí es que realmente el tiempo se nos ha echado encima. Estamos súper conscientes de que queremos repetir las tres residencias para ir ya con todo ese bagaje acumulado y, ¿no?, y ser más radicales y más activos en la resolución, ¿no?, de estas tres residencias otra vez. Y aquí, Clara, la pregunta es que en un futuro, o sea, el objetivo central es generar esa escuela radical de artes y ciencias,
que sea esos convoys que se puedan articular para intentar, ¿no?, indagar en diferentes problemáticas que en ese caso ese año ha sido agua, pero que más adelante pueden ser otros temas, ¿no?, y poner en relación el territorio, el entorno, las entidades, la sociedad, ¿no?, para realmente en el imaginario, ¿no?, de transformación social. Y eso sería, entiendo, la Escuela Radical de Artes y Ciencias. Y la idea un poco entiendo que es no solo replicar, o sea, llevar otros proyectos, sino también replicar en otros territorios, ¿no? O sea, entiendo que la cosa tiene que extenderse en el territorio también. Sí, ¿no? En realidad esa primera prueba piloto era testar la metodología, aprender también de las cosas que han ido bien y de las que no han ido tan bien, porque también es verdad que algunas cosas no han ido bien. Y a partir de aquí, pues ver, ¿no?, cómo seguir a partir de estas propias residencias hechas y abrir también otras líneas, ¿no?, de intervención. Paralelamente a todo esto que ya se ha ido diciendo, también estamos preparando una jornada este otoño. Teníamos muchas ganas de acabar el piloto con una jornada de cierre. Al invitarnos a Tortosa, un poco este espacio nos servía para este objetivo, pero también veíamos que necesitábamos más tiempo para digerir lo que había pasado y empezar a extraer conclusiones. Es por esto que nos hemos emplazado a finales de año. Estamos trabajando con administraciones catalanas para hacer una jornada que permita explicar lo que ha pasado, pero que también nos permita hablar de esta metodología de trabajo, otros proyectos inspiradores para nosotras y poder seguir con esta voluntad de difusión. Aparte de todo esto, nos importa bastante el impacto, aunque no lo parezca, el impacto que tiene todo esto que estamos haciendo y el impacto en los territorios directamente, en las personas. Y con esta finalidad también estamos abriendo toda una línea de trabajo para formar o transferir esta formación con técnicos municipales, públicos, gente que está trabajando desde el desarrollo local, técnicos de medio ambiente y culturales, ¿no?, porque son las tres áreas que queremos poner en común, para que esto pueda transferirse en contextos muy concretos, ¿no?, porque esto no tiene sentido si no está situado, ¿no? O sea que, como veis, tenemos muchas líneas de muchas hojas de ruta que nos gustaría poder hacer realidad. También, si hay alguien en la sala que tenga ganas de colaborar con el proyecto, pues estamos súper abiertas a buscar formas de complicidad y esperamos que tenga larga vida la Viral. Bueno, yo quería preguntar, la convivencia entre vosotros, ¿cómo impacta la convivencia o compartir cotidianidad a la hora de crear este proyecto, crear este conocimiento compartido? Un poco si los vínculos o los afectos que se han generado entre vosotros son importantes para generar conocimiento y no desde la individualidad más académica, ¿no?, como se trabaja igual en la universidad, que es como de una manera más individualista. Es lo de la intensidad, ¿no?, que hablábamos. O sea, yo me he acordado del Daniel un día que me levanto a las 5:30 de la mañana, llego a la biblioteca del Centre Quim Soler y me lo veo ahí con la luz encendida. ¡Es el mejor momento del día! Y fue como, vale, estamos un poco locos, pero el resto de la gente está durmiendo. Y entonces es como, bueno, somos dos locos a estas horas despiertos. Pondremos la mesa, la gente bajará a desayunar, ¿no?, y seguramente de aquí 3 horas empezará esto que para nosotros ya está como hirviendo, ¿no? O sea, a lo largo de las 3 residencias hemos visto una evolución. Yo creo que también es clave lo que Vanessa ha dicho. Los territorios en los que hemos ido nos han impactado y también nos ha impactado cómo cosas que venían aprendidas han tenido que ser transformadas y muchas son muy íntimas y personales, ¿no? Y entonces esto ha puesto encima de la mesa todas las vulnerabilidades de cada una de nosotras. Entonces desde el primer día hemos estado forzadas a entender esos lugares, también los íntimos. Y entonces pues lo hemos vivido así. Pero ha sido muy bonito el hecho de, bueno, era siempre lugar escasa en todos los casos. El tema de las comidas, o sea, en todos los lugares nos han cuidado mejor que en casa, obvio.
O sea, mucho mejor que en casa, la comida, las atenciones, en todos los sitios nos llevaban, nos traían, ¿no? Y también el hecho del equipo del convoy o el subconvoy dentro del convoy, ¿no? Las artistas, o sea, el equipo de científicas y artistas, ha habido muchas cosas que no hemos tenido que pensar, ¿no? Y teníamos un equipo detrás que estaba haciendo la comida, un equipo detrás que se estaba preocupando por a qué hora íbamos, veníamos, ¿no? Y entonces era muy fácil trabajar y muy fácil compaginar los ritmos vitales de cada una, ¿no? Pues hay gente que es más nocturna y se iban a pasear a pillar sonidos y es de, yo no voy a partir de las 8 de la noche, no me preguntas, ¿inteligentes? No. Pero esto, ¿no? El compaginar, el sabernos encontrar ha sido clave también para leer los territorios. Porque muchas veces un río de noche es otra cosa, un territorio con las luces o con la energía apagada es otra cosa, y el vivirlo. O sea, hemos visto, ahora me ha venido a la cabeza mientras te explicaba, el momento encendido de una central hidroeléctrica, el rugido de un río salvaje, estar encima de él. Y eso lo hemos vivido como el llanto, como la alegría y el abrazo de alguien de estoy muy cansada, he dormido muy mal, ¿no? Y entonces eso ha sido muy, muy, muy bonito y muy enriquecedor. Hemos formado parte de los lugares. Solo una cosita. Desde el principio nos era muy importante, o sea, sabíamos que esto podía ser intensito, ¿no? Justamente el tema relacional. Y entonces lo pusimos muy en el centro, la importancia de cuidar las personas que formarían este convoy, pero también si queremos replicarlo en futuras, ¿no? ¿Cómo esto se haría? Y entonces, eso, para generar espacios seguros, esto tiene que estar mucho en el centro, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Y tuvimos un acompañamiento. Es decir, hubo profesionales, gente que se dedica a la facilitación, que nos acompañaba al convoy para poder gestionar, bueno, para capacitarnos, ¿no? Para encarar o para autogobernarnos en ese sentido, ¿no? Porque es verdad que la vivencia estaba muy en el centro, pero la vivencia mueve muchas cosas, ¿no? Y entonces, claro, eso lo teníamos que poder sostener. En grupo, o sea, y también en grupo, pero también en individual, ¿no? O sea, ese equilibrio también entre una cosa y la otra. Entonces, eso, hemos aprendido mucho de cómo relacionarnos y, bueno, yo creo eso que también tendría que estar mucho en el centro de muchos proyectos porque decanta la moneda para un sitio o para otro, ¿no? A veces es la clave para que el éxito o que prospere el tema. Me gustaría añadir una cosa muy breve también, y ha sido el reto, ¿no? El reto entre las maneras de, bueno, yo lo comentaba en el vídeo, la visión científica, el contenido científico, la visión más artística. Creo que esto sigue siendo un reto, pero ha pasado como algo mágico, ¿no? A veces se dan como momentos de ritual y se crean unos espacios en los que yo sola sería incapaz de haber llegado allí, pero con la ayuda y las visiones de todos, ¿no? Con ese tejer común se llega allí. O sea, individualmente sería imposible, pero entre todos, o sea, a veces vemos el problema como una montaña, ¿no? Y después, yo, o sea, yo ya tengo como una confianza plena en el convoy, sé que llegaremos, sé que podremos, sé que algo sucederá y entre todos lo lograremos. Pero sigue siendo un reto el lenguaje entre las diferentes disciplinas. Y es que además, claro, vivir una semana justamente intensamente con problemáticas súper intensas, súper graves, ¿no? Y que están siendo ahora mismo, al mismo tiempo de conocernos también unas personas y asumir también esas problemáticas también como una cosa que también nos llega mucho, ¿no? O sea, que también nos daña, y el saber acompañarnos y aprender desde esta manera también, ¿no? Creo que nos hemos conocido también un poco agarrándonos durante el día a día, ¿no? También entre conocimientos, creo que un poco le ha dado mucha fuerza al convoy también, como no, para también ir enfrentando cada encuentro, ¿no? En cada lugar también. Yo os quería, bueno, felicitar por el proyecto y también saber un poco
¿Cómo seguiréis, cómo os gestionaréis? O sea, saber un poco económicamente, habéis hablado de que no queréis o tenéis que aceptar subvenciones, pero que es como un reto, ¿no?, también aceptarlas, más que nada para no perder esta radicalidad y esa voz que estáis dando, que pienso que es súper importante que podáis mantenerla, ¿no?, y que no, que luego si entra la administración no perdáis fuerza de voz, ¿no?, y un poco saber de esto y también saber de los procesos participativos cuando los hacíais en el territorio, si funcionaba, si la gente, hemos visto, ¿no?, la experiencia que, bueno, avala muchísimo, pero saber un poco pues la participación, si era fácil, si la gente se abría, si venía. Creo que tenemos poco tiempo, porque me lo van diciendo, lo transmito. Podemos seguir hablando fuera. No tenemos ningún problema con las subvenciones, dependemos de ellas básicamente y activamos todas las posibilidades que se nos presentan. De momento hemos tenido la posibilidad de constituir un equipo que ha permitido tirar para adelante el proyecto y tenemos el convencimiento de que podremos seguir porque, como veis, la ocasión se lo vale, ¿no? Por la parte del financiamiento, la financiación, esto. No sé si queréis explicar más la cuestión de la participación. Bueno, en todo caso, ha habido una previa, o sea, las entidades de cada uno de los territorios han sido un poco las embajadoras a todos niveles que han preparado la llegada del convoy en el territorio, ¿no? Y hemos trabajado de la mano con ellas para identificar y detectar cuáles eran los agentes imprescindibles con los que interactuar, conocernos, intercambiar, y de hecho han hecho un trabajo precioso porque nos han llevado arriba y abajo, nos han atendido, nos han explicado y compartido su relación con sus entornos y siempre durante las estancias, ¿no?, ha habido un espacio de demanda y de mostrarnos los entornos, pero después también un espacio de trabajo conjunto y de retorno al final de la residencia del trabajo que había hecho el convoy. Pero bueno, es más complejo, si queréis, después podemos seguir con el tema. También estas personas han convivido con nosotras, o sea, al final las personas de las residencias nos han acompañado, nos han llevado con coche, hemos estado comiendo juntas, nos han llevado a sus lugares, ¿no? Luego ha habido también en nuestro caso, ¿no?, hasta caminar un día en el molar y encontrarnos un señor que llevaba toda la vida trabajando en la viña y explicándonos lo que sentía cuando ahora se le estaba muriendo la viña y que su hijo ya no quería seguir. O sea que al final ha habido esta misma experiencia con las personas del territorio, se ha extendido igual que con el convoy. Luego ha sido muy profundo y por eso también aún estamos digiriendo todas, ¿no? Pero realmente ha sido, sí, profundo y bastante increíble poder tener esta oportunidad. Soluciones la viral para la crisis ecosocial.